Hermanos queridos, feliz domingo. El Señor hoy, en este domingo, nos viene a seducir. Nos viene a buscar como el amado, celoso, lleno de celo por su esposa, por su amada, por su novia, que está engañada por el demonio y piensa segundo el mundo. Tú y yo pensamos según el mundo, ¿verdad? ¿Cuántas veces el demonio nos engaña enseñándonos nuestra vida, enseñándonos nuestra historia, nuestras situaciones, y nos empuja a decir a Cristo que no nos tiene que querer? No nos gusta que el Señor nos quiera. Parece una locura, ¿verdad? Pero es así. Porque lo que dice hoy en el Evangelio San Pedro es exactamente eso. Esto no te va a ocurrir nunca. ¿El qué? De amarme, de perdonarme, de entregar tu vida, de coger mis pecados. Esto no te va a ocurrir nunca. No tiene que ocurrirte. Y protestas. Mira cómo somos necios. Como el demonio nos engaña hasta el punto de impedirnos experimentar el amor de Cristo, de ponernos en medio, por escándalo, a convertirnos en escándalo, es decir, en una piedra para tropezar, frente a Cristo, que va a Jerusalén a cargar con nuestros pecados. Con tu pecado, con mi pecado, con los pecados de tu mujer, de tu marido, de tus hijos, de toda la gente. El demonio oculta el hecho de la resurrección y subraya el hecho que hay que sufrir. Que el Mesías, que el mismo Mesías que Pedro ha proclamado, ha reconocido, ha confesado por gracia del Espíritu Santo, del Padre del Cielo, y no por la carne y por la sangre, lo que hemos visto el pasado domingo. Bueno, el Hijo del Hombre va a resucitar, pero para resucitar tiene que pasar por la muerte. El misterio pascual, él es el misterio del amor de Dios hacia ti, hacia mí. Es el misterio de tu salvación, de mi salvación. Y el demonio quiere destruir este misterio. Quiere hacer que este misterio sea frustrado y no llegue a ti, no llegue a mí. Esta es la protesta de Pedro. Impresionante, ¿eh? Hasta allí llega el demonio, hermanos queridos. Hasta allí. Dice, tienes 1 millón de euros que te quieren regalar. Y el demonio llega a engañarte al punto que tú empiezas a protestar y a decir, no, nunca jamás quiero este dinero. Es claro que detrás de eso está el orgullo, hermanos queridos, la soberbia, porque el pensamiento del mundo, el pensamiento de los hombres, la forma de pensar de los hombres, es orgullo puro, es soberbia. No se puede discernir en el amor de Cristo la gratuidad. Siempre el demonio te pone allí una pega. Siempre el demonio te empuja a dudar. Esta es soberbia, ¿eh? La soberbia es dudar. Es la madre de la duda, ¿eh? Tú te piensas de ser más inteligente, más sabio de Dios. Y el demonio te empuja a dudar porque detrás de este 1 millón de euros seguramente hay algo. Porque no es posible que Dios te quiera así como eres. No puede ser que Dios te quiera gratuitamente. Ese es el punto. Detrás tiene que haber una trampa. Algo que no se puede entender bien, pero es mejor dudar. Es mejor siempre, si crees, con reserva. Por eso dice el Señor
que quien defiende su vida la perderá. Es decir, quien es cura con la reserva, es decir, que se reserva, se guarda parte de su vida, la parte más importante, claro, su pensamiento, sus criterios. Quien se casa así, defendiéndose, perderá su vida, la pierde, sin felicidad. Pierde su alma. Perder el alma quiere decir morir, morir eternamente, ir al infierno tan claramente. Hermanos, el Señor viene hoy como el esposo, como dice la primera lectura de la misa, de Jeremías. Me ha seducido, Señor, y yo me he dejado seducir. ¿Qué quiere decir? Que Cristo viene crucificado a ti, viene a entregarse a ti, a abrazarte, a acogerte, donde tú hoy estás dudando de Él, donde tú hoy te estás defendiendo, donde tú hoy te estás protestando, donde tú dices, no, nunca me ocurrirá a mí. No, mi mujer no tiene que ser así. No, yo no tengo que sufrir para mi mujer. No tengo que sufrir para mi marido. No tengo que entrar en esta enfermedad. No tengo que tener el paro. No es la misión. Es la dureza de la misión. Este desierto del seminario, la vida presbiteral, lo que sea. No, a mí no. Decir a Cristo, no, a ti no te ocurre, es decirlo a ti. Porque tú eres hijo en el Hijo. Tú has sido creado para vivir en Cristo. Y redimido por Cristo para vivir en Él, con Él y por Él. Hijo en el Hijo, decía Santo Ireneo. Vivo eternamente con Cristo. Mas si tú no quieres esto, porque el demonio te está engañando, protestará. Y harás imposible que llegue a ti el amor gratuito de Cristo. Lo harás imposible, el demonio lo hace imposible. Esto es la obra del demonio en ti. Pero no, no, San Pablo dice, convertir, os suplico, tenéis que transfiguraros, tenéis que cambiar mentalidad, cambiar vuestra forma de pensar completamente, hermanos queridos. Una nueva forma de pensar, la forma de pensar del Hijo de Dios, que sabe discernir la voluntad de Dios, que es tu salvación en todo. En esa situación tan difícil que estás viviendo, en este problema, en esta cruz que crucifica tu forma de pensar según los hombres, según el hombre viejo, allí mismo tú serás libre. Tú podrás discernir que Dios te quiere. Porque Cristo viene donde tú eres un pecador, donde tú no eres nada, donde tú no vales nada, porque el rechazo que no tiene que ocurrirme, mi mujer que se pone en contra de mí, mi marido que se pone en contra de mí, o los hijos, o lo que sea, o una enfermedad, me dice la verdad. Entonces el demonio quiere ocultarme la verdad, que no ocurra a ti. Aliénate, goza la vida, dinero, sexo, éxito, la misión, tus criterios, para no ver que tú no eres Dios. Ese es el punto, tú no eres Dios. Por eso dice, coge tu cruz. Vete atrás de mí, Satanás. Me estás destruyendo. Estás estropeando mi obra de amor con todos los hombres. Mi obra, mi misterio pascual. ¿Quieres que el misterio pascual se frustre y no llegue a ti? ¿Eso quieres? Hoy te dice el Señor, no, yo estoy entregándome a ti, te quiero así como eres. Déjate amar, déjate abrazar, déjate revelar, deja que la verdad llegue a ti. Y que tú puedas experimentar que sin mí no puedes nada. Esta es la felicidad. Sin mí no puedes nada. La misión de dos en dos que ha enviado el Señor a sus apóstoles. Nosotros hemos experimentado. Es esto, hermanos. No tener nada. Depender en todo. Y cuando estás rechazado, cuando estás no querido, cuando los otros no te reconocen, cuando vives así, que los ancianos, lo que tendrían que amar más, reconocer más en ti la obra de Cristo. Cuando ellos te rechazan, es la perfecta Leticia. Es el perfecto gozo que dice a San Francisco de Asís. La perfecta bienaventuranza, la perfecta alegría. ¿Cuál? Cuando tú llegas a tu sitio y no te reconocen. En tu convento y no te reconocen. ¡Vete! ¡Mas soy Francisco! ¡Soy el fundador! ¡Vete! ¡Eres un franciscano! No. No te conozco. Y cuando dice, estás allí al frío,
mojado, sin comer, la noche fría, dura. Allí la felicidad verdadera, porque allí eres hijo de hijos de Dios. Allí vuelves al paraíso, nudo, desnudo, sin nada, pobre, y Dios lo es todo para ti. Esto quiere decir ir a Jerusalén y ser crucificado, coger la cruz todos los días, negar a sí mismo, negar a nuestra voluntad, negar a nuestro, a todo lo que nos reviste y que no es Dios, toda la mentira del demonio, renegar esto, dejar que la vida, la historia, nos despoje y nos deje desnudo para que Cristo nos resucite, morir el hombre viejo. Esto quiere decir renovar la forma de pensar, de discernir, para vivir la vida como una liturgia, el culto espiritual de que habla San Pablo en la segunda lectura. Para vivir y ver todo lo que es santo, que es bueno, que Dios quiere para ti. Amar. Amado para amar. Ánimo, hermanos. Abrimos la puerta de nuestro corazón a nuestro esposo hoy, que viene para llevarnos con él, para ser un fuego que quema todo el pecado dentro de nosotros y que no podremos nada ya. Este fuego de amor, si viene a nosotros, si se apodera de nosotros, como a Jeremías, la palabra será nuestra vida. No, ya nada podrá bloquear, nada podrá ocultar el amor infinito de nuestro esposo en nosotros. Y esto va a cambiar la vida también de lo que está a nuestro lado. Feliz domingo, hermanos.